Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Juan Marte, presidente de la CNTT, afirma que miles de choferes serían desplazados, por lo que el gobierno debe tomarlos en cuenta. Nosotros lo que queremos es que el gobierno dominicano, el gobierno de los popi, el gobierno que aborrece a los que tienen grajo, a los que están moñucios, a los que tienen pelo en los sobacos, entienda que esto no va a pasar en frío. Que no van a tirar a la calle a los que han decidido salir a las 5 de la mañana a trabajar porque no quieren robar ni quieren atracar. Mientras que algunos choferes se mostraron a favor y señalan no pueden estar en contra del progreso. Que el teleférico es una bendición para la República Dominicana, porque eso es lo que da progreso. Ese es un desarrollo de transporte. Un progreso para Santiago. A mí me gustaría montarme en el teleférico. Porque nunca no voy a Puerto Plata a montarme ni a la capital. Si está aquí en Santiago, eso es turístico. Saúl Abreu, director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, favorece que sea colectivizado el transporte y señala otras obras llegarán a la ciudad que tanto aporta al Producto Interno Bruto. Y Santiago realmente necesita con urgencia contar con un sistema de transporte colectivo masivo. Y lo que es el teleférico y lo que es el monorriel, pues son sistemas que van a contribuir a mejorar esa movilidad urbana. Los choferes de la CNTT se concentraron en el área monumental como forma de iniciar un plan de lucha a favor se les reconozca los años de trabajo. No hay luz por ninguna parte, tenemos que estar gritos. Las quejas por los prolongados apagones no se detienen en esta parte del país. Porque la luz la están llevando de madrugada, entonces es un peligro, ahora están atracando a mucha gente. Uno tiene que esperar que amanezca para poder salir, porque ya no se puede, porque la luz... Mira, se está llevando la luz eso de las 11 y llega a las 4 y pico de la mañana, está llevando la luz aquí en el Ingenio. Nos está dando demasiado apagones. Otra que la tarifa eléctrica ha subido en un 75% más de lo que nos llegaba. Dicen que en horas de la noche no pueden dormir, ya que tienen que librar una batalla entre el calor y los mosquitos. Que vengan a resolver, ¿no? Rápido, porque uno paga la luz todos los meses y entonces no está fallando. ¿A qué hora se va la luz aquí? Se va en vuelta de la 1 y llega a las 4 y a las 5 de la mañana. Porque no aguantamos el calor, uno levantarse para ir a trabajar. No es fácil, el gobierno que busque la forma porque entonces le van a hacer mala política. La gerencia de Denorte en Santiago prometió que a partir del domingo el suministro de energía empezará a mejorar con la entrada de Punta Catalina. Otras provincias del Cibao reportan déficit en el suministro de energía, tal es el caso de Puerto Plata, Moca, Dajabón y la línea noroeste. Los hechos de violencia y delincuencia en Santiago cada día son más frecuentes. En el sector de Pueblo Nuevo, desconocidos acribillaron a tiros al nombrado Cristian de Jesús Cabrera de al menos 7 disparos. Trabajaba con su papá en una cosa que tienen de puertas y ventanas. No puedo hablar nada más de excelente, es como si fuera hermano de mi hija. Primera vez que ese muchacho nunca había subido ahí, primera vez que subió y le tocó la mala suerte. Y como dice, fue en el lugar y en la hora equivocada. Definen como alarmante lo que ocurre a diario en la popular barriada. Ah, no, esta es una situación que yo creo que ni el diablo lo entiende. Da pena que uno delincuente, desaprensivo, que no tienen otra cosa que hacer en la vida que quitarle la vida a los hombres serios de trabajo. Otro hecho se produjo anoche en la zona sur, donde un joven, aún sin identificar, fue asesinado a balazos. El vocero de la policía en Santiago, Alejandro García Ramírez, informó que también los ladrones golpearon a un teniente y lo despojaron de su arma. Cuando se desplazaba en su motocicleta con destino a cubrir sus labores habituales. García Ramírez dijo también que investigan los incidentes ocurridos ayer en dos centros de expendio de bebidas alcohólicas, donde dos personas resultaron heridas de proyectil de armas de fuego. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo de fin de semana. Hasta la próxima.